Acá, a ver, muchachos, acaba de pasar algo muy importante y yo creo que el diputado lo acaba de instalar nuevamente y sincerar. El tema del cierre del proceso, porque acá hay muchos que lo quieren dejar abierto, otros lo quieren cerrar. A ver, Alan Parte, el diputado, Alan Parte y Martorell. A ver, Catherine primero, a ver. Mira, además no venía hace mucho tiempo. Sí, pues, no, es que no quería venir, pues. No, no es verdad, estaba ocupada. Ah. Usted sabe, usted se acuerda. Oye, después Gabriel, pero ese texto que está ahí, es un texto que tenía un solo objetivo. Servir de fundamento para que quienes fueron escogidos por la ciudadanía y no quienes fuimos designados por el Congreso trabajaran y metieran los anhelos de la ciudadanía a este texto. Cuando el diputado nos dice, yo voy a impulsar que vía reforma se incorpore este texto en la propuesta o en la constitución, en la actual constitución, lo que nos está haciendo, señora, señor, pero clarísimo, nos está notificando de que van a reformar la constitución del 2005, que este proceso no se ha acabado y lo que es peor todavía, cuando hay reforma constitucional, ¿sabe lo que no hay? Su voto, su decisión. Porque no se plebiscita. Por lo tanto, le está diciendo, ¿sabe qué? No se preocupe, nosotros los políticos hacemos la cocina política y nos encargamos de arreglar la constitución vigente. Y eso yo no lo puedo permitir. A ver, en parte, y después paso para acá. Yo le agradezco al diputado Tomás Lago Marcino, frente al país, que él sea tan claro y sea además tan honesto. Esto es lo que no hemos visto, señora, señor. Esto es lo que no habíamos visto al frente. Esto es lo que no habíamos visto en el En Contra. Cada vez que les preguntaban si este proceso iba a seguir adelante, si este proyecto se iba a seguir desarrollando, si iban a volver al Congreso, si iban a volver a las calles, muy poquitos decían que sí. Jadwe, Stingo y algunos más. Ahora, Tomás Lago Marcino, diputado del Partido Radical, nos está diciendo claramente, con absoluta claridad al país, que esto va a seguir. Que esto va a seguir. Que esto no se va a acabar. Y que vamos a continuar con la incerteza y la incertidumbre constitucional. Vamos a seguir con la incertidumbre constitucional y eso afecta a nuestro país. Eso afecta a nuestra economía, nuestro empleo, nuestra inversión. La va a seguir afectando. Se van a llevar esto al Congreso. ¿Por qué Lago Marcino cita tantas veces el resultado de la comisión de expertos? Porque eso era lo que querían desde el principio. Lo que querían era generar un proceso con un proceso constituyente, con un consejo constituyente y finalmente llevar el consejo de expertos al Congreso. Y aquí está. A ver, Tomás Lago Marcino, abierto. A ver, diputado. Gracias, Tomás. A ver, te lo agradezco. Diputado, después voy contigo, Logan. Lo que necesita nuestro país es unidad. No necesita que sigamos. ¿Eso significa seguir? Eso significa que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Lo que le empelota a la ciudadanía, y lo digo con propiedad, es que no seamos capaces de ponernos de acuerdo y que estemos divididos. Este texto nos va a seguir dividiendo y va a estar, les guste o no les guste, el tema constitucional abierto. Este texto fue el que fue capaz realmente de unirnos y todos estaban de acuerdo por este texto. A ver, Dame un segundo. Es que además yo encuentro que acá es una patudez, pero del porte de África. O sea, el diputado le está diciendo a usted lo que la ciudadanía quiere. El político, el que está hoy día en el poder, los que hicieron la cocina, le están diciendo a usted que lo que escribieron los expertos, los que designaron ellos, es lo que usted quiere. Y no a los que escribieron, a quienes votaron ustedes. Usted puede estar de acuerdo, ¿no?, con el texto, que lo vamos a discutir acá. Pero están negando el voto suyo. Usted votó a los consejeros. Ellos eligieron la cocina a los expertos, ¿ya? Ellos, el diputado, que además está diciendo que este texto une. Te aseguro que ese texto de los expertos es absolutamente rechazado. Acá te aseguro que todos rechazan el texto. Rodrigo de los Logan, expertos. Rodrigo Logan. Rodrigo también. A ver, usted está con el pare, a ver qué se toma. No, el pare, porque esto no estoy de acuerdo. Ay, y tomo lo que acaba de decir Mara. Mira, tomo lo que acaba de decir Mara. Ciudadano, mírenme. ¿Se acuerda lo que usted votó en octubre del 2020 cuando le preguntaron a usted quién quería que escribiera la nueva constitución, ¿se acuerda? Y le pusieron dos opciones. Le pusieron la opción convención constitucional y la otra era la convención mixta.
y usted dijo que no a la convención mixta. ¿Sabe lo que es la convención mixta? Mitad parlamentarios, mitad del pueblo. Comité experto, convención constitucional. ¿Listo? Mire, no sé, ¿me puede hacer? ¿Me dais un minuto? Ya, a ver. Mira, hoy día, ¿sabes cómo está la conformación del parlamento? Para que no le echemos aquí a meter el dedo en la boca a la gente. No lo voy a permitir. En Cámara de Diputados, señores y señores, son 67 del oficialismo. Uy. Pero si hoy día se aplica. La constitución tiene una norma que se llama in actum, que rige en el acto, a menos que la misma constitución tenga normas transitorias que defieran sus normas, ¿ya? El cumplimiento, extensión y sentido alcance de las normas. Hoy día, el Parlamento hoy día tiene 67 del oficialismo, 70 a la derecha y 18. Dentro de esos 18 está el PDG. Está Demócrata, está Amarillo, están la DC y están los Independientes. Si usted los suma y ve cómo han votado, están todos por la derecha. En el Senado son 50, son 25-25. Perdona, Logan, pero señor, lo que propuso la Comarcino. Entonces, otra cosa. Escúcheme, Logan, no, pero sígame. Lo que propuso la Comarcino es otra cosa. Para que le cambien la constitución actual, se necesitan 4/7, 89 en el diputado, 29 en el Senado. No los tienen. Si le cambian la constitución, es culpa de la derecha, porque ellos sí tienen los votos necesarios. Mira, Rodrigo. Y ahora, y por último, déjenme terminar, porque yo escuché el argumento de la actual constitución. En el artículo 68 dice que ningún proyecto de ley que haya sido rechazado podrá volverse a restablecer hasta un año después. Por tanto, no podría en octubre. No podría. Segundo, el presidente del CERVEL, el señor Andrés Tagle, dijo hace 18 meses atrás que Chile no aguantaba dos votaciones nacionales en un mismo año. El próximo año en la municipal, y por tanto, no podría. Ay, y la siguiente en la parlamentar. No lo dije. Rodrigo, no escuchaste. El problema, Rodrigo, es que no escuchó a Tomás Lagomarsino. Lo que Lagomarsino nos está proponiendo es que la elección parlamentaria que viene, porque tú acabas de describir el Congreso que tenemos, en la elección presidencial y parlamentaria que viene, 2025, nosotros habilitemos la convención, el texto de la convención de expertos. O sea, va a ser el próximo Congreso, que no sabemos su resultado. ¿Cómo lo hacemos si no ha pasado el año? Pues, pero primero que todo, pero eso es lo que está diciendo la Comarcino. Pero si no se puede. Pero bueno, si es lo que está diciendo una cosa la Comarcino. Se puede poner la puerta. A ver, muchachos, yo un poquito. Eli Rodríguez. Es que yo quería hacer mención porque acá yo veo la desesperación del en contra con estos temas, porque se escucha desde un punto de vista ya casi desesperado. Pero déjeme hablarle, diputado. Yo creo que a usted le falta un poco de información en relación a esa propuesta del Comité de Expertos. Esa que se supone que usted dice que nos une a todos, porque une a los partidos políticos, tuvo más de 900 indicaciones. 900. Sí. Voy a repetir. Esa que dice el diputado tuvo 900 indicaciones. ¿Qué quiere decir 900 indicaciones? Que no nos para que une, la gente sepa. Que las diferencias entre todos los miembros del comité de expertos, lo único que hacen es demostrar que había una distancia abismal entre todos los miembros del consejo de expertos. Y te voy a decir algo más. Cuando pasa esta propuesta al Consejo Constitucional, los propios miembros del Comité de Expertos guardaron silencio porque sabían que ese texto no era el definitivo. Y lo dijeron. Sí, claro. Entonces, para terminar, Gonzalo, entonces cuando usted dice que esta nos une, bueno, usted no es el primero que lo dijo. El primero que ingresó un proyecto de ley durante este año fue el diputado Tomás de Rementería, que también quería pasarnos cuchufleta por el Congreso y tratar de presentar la propuesta de comité de expertos como si fuera una simple reforma constitucional. Bueno, con la actual constitución, artículo 7, artículo 5, establece que nadie puede tomar decisiones así como solitos, así, nadie puede tomar decisiones por nosotros y requiere de plebiscito. Ahora, desafortunadamente, tenemos un gran conflicto en el Congreso. Eso demuestra el 2% de aprobación o, en estricto rigor, el 98% de rechazo que tiene la clase política en general. Entonces, la discusión de esta propuesta constitucional va más allá
de los partidos políticos o lo que los políticos quieran instalar en el discurso. Tiene que ver con una discusión de fondo, si esta propuesta que usted puede bajar de internet y la puede revisar en la comodidad de su celular, ¿cuáles son, los retrocesos civilizatorios? No hay. Natalia. A ver, yo quiero plantear lo siguiente. Primero, que en el caso de que efectivamente... ¿Qué es de lo que opina el Lago Marcino? Aunque este es un panel que está por el en contra, la verdad es que nosotros hemos sido tremendamente claros respecto de que se cierra este proceso constitucional. Yo ahí tengo un matiz con Tomás. Y pero con Jaime Quintana. Sí, con el presidente de su partido. Pero sí, también con Jaime Quintana. No, Jaime Quintana habló de cerrar el proceso hasta el 2030. Mínimo. Pero eso sí quiere pero decir que sí. Pero tuvo que decirlo. Porque dijo al principio... Porque igualmente el que puedan haber en el futuro algún cambio en la Constitución, eso va a depender de los parlamentos que tengamos, y tampoco seamos ilusos en aquello. Ahora, por lo menos para nosotros, pasan dos cosas, Gonzalo. Lo primero es que yo creo que el 17 de diciembre nadie va a celebrar. Nadie va a celebrar porque la política, los políticos, los extremos, se farrearon la posibilidad de tener una casa común para los chilenos. De modo que no hay nada de qué alegrarse. Nosotros estamos por el en contra, a pesar de que esta constitución ha tenido una serie de modificaciones, pero el corazón de esta constitución tampoco es una constitución que sentimos que sea la mejor para el país. Entonces van a seguir con el proceso. Van a buscar seguir con el proceso. Pero, Elizabeth, no he dicho eso. Pero eso acá es lo que se subentiende del relato. No. El relato dice, pero no reconozco la constitución actual, esta no nos une, y la que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Nos duele, seguimos con un dolor, significa que vamos terminar, a buscar. Pero puedo terminar, Sí, estoy diciendo que nosotros, a pesar de votar en contra, por eso digo que nadie va a ganar el 17. Porque si gana el a favor, es una constitución que yo creo, y por algo la ciudadanía hoy día se inclina en el en contra. Si gana el a favor que, es porque votaron los chilenos. Pero Eli, ¿pero hasta cuándo, pues? Perdón, Natalia. Insisto, nadie va a poder celebrar. Creo que esta constitución que nos rige hoy día necesitaría muchas cosas, por cierto, va a ser una que nos una, pero aún así la clase política se farrió la posibilidad de escribir una constitución, y a lo mejor nuestra clase política y nuestra propia ciudadanía no tenía la madurez suficiente para crear un texto que nos uniera, o un texto que mirara el futuro. Pero dicho eso, creo que la pega hoy día, o sea, yo ni siquiera estaría hablando de que muestro esta, la de los expertos. ¿Cuál, pero ¿sabe qué? ¿A ti te gusta la de los expertos? A mí me gusta, a mí me gusta más que la que se está plebiscitando. ¿Te gusta pero más eso esta? Es mi opinión personal. Eso no se está discutiendo en el Parlamento. Pero, ¿sabe lo que le quiero decir? Que la tarea de la política, y donde al menos mi persona, y trataré de incentivar a mi partido, esté en los próximos meses, es en ser en que este proceso se cierre y sacar adelante los temas de seguridad y el tema de pensiones. Ese es el compromiso que tiene que tener la política. Sí, yo me cuesta entender por qué están en contra. Me cuesta entender la argumentación. Entonces me gustaría preguntarle, más allá de estos mensajes emotivos y de una que nos una y todo eso, que lo he escuchado harto y está bien, digamos. Pero yo les quiero contar algo de lo que ocurrió. En el proceso constitucional, estuve ahí, digamos, no me lo contaron, hubo lo llamado mesas, mesitas y mesones. Mesas, mesitas y mesones. Mesas, mesitas y mesones. Instancias de negociación permanente, completas, absolutas. Pero pasó algo. El día que ganó Republicanos con una mayoría en el Consejo, la izquierda sacó cuentas. ¿Y qué dijo la izquierda? Dijo, pero ¿qué nos viene mejor a nosotros que gane el en contra, que está punteando en las encuestas, porque a nadie le importaba ya este proceso, digamos las cosas como son, y por lo tanto dejemos que estos señores pierdan una vez? ¿Por qué? Porque así tenemos una oportunidad política. Pero dicho eso, yo les pregunto, ¿cuáles son los motivos para votar en contra? Porque hay que tener mucha, no sé cuál es la palabra, desparpajo, para pararse hoy día a defender la constitución de los cuatro generales. Entonces díganme ustedes, por favor, ¿qué es el motivo por el cual ustedes votan en contra, que no sea el argumento político que les acabo de dar? Cecilia Valdés, te quiero escuchar a ti.